pido es que ustedes traten de hacer lo mismo para llegar a estos momentos que son inolvidables. Sobre todo a la juventud, los insto a que continúen en esta linda labor que es servir a nuestra comunidad en forma desinteresada. Yo creo que somos los hombres más felices después de haber cumplido una labor en un incendio o en cualquier llamado que nos hacen nuestras autoridades bomberiles. Lo único que les pido es que sean tolerantes, sean respetuosos, hay que respetar para que lo respeten. Yo he llegado donde estoy, gracias a Dios y gracias a todos ustedes, como he sido. Lo único, tolerante, y les pido a ustedes que hagan lo mismo. Los señores oficiales y voluntarios, muchas gracias por estar aquí hoy día en mi casa. No lo esperaba, la verdad es que me siento orgulloso y me siento emocionado. Y gracias, señores Rocco, por haber venido a compartir este momento tan hermoso junto a mi señora, mis hijos, mis nietos. Gracias a todos.